Bienvenidos sean todos a Jano Cordero Games, yo soy Jano Cordero y esta vez estoy combatiendo contra los zombies y quiero que me acompañen en esta aventura de este juego que es gratis este mes de abril en la PlayStation Plus, que es Zombie, que es un juego que nació inicialmente para Wii U, se llamaba Zombie U, y que hace poco remasterizaron y sacaron nuevamente para PlayStation 4 y que este mes es gratis. Justo en la semana en que The Walking Dead termina, entonces con toda mi hambre de zombies, yo voy a poder dedicarme a jugar este juego y quiero que me acompañen en una de las misiones. Vamos, estoy en mi safe house, que es un lugar donde relativamente es seguro, porque de repente igual llegan zombies y hay que protegerlo. Pero de aquí tú puedes ir por bajo tierra a llegar a distintos lugares de la ciudad. Y el juego se trata de sobrevivir. Y si tu personaje muere... muere definitivamente, tú tienes que agarrar el rol de otro superviviente. Ok, entonces yo estoy acá y tengo que llegar a un palacio, no sé dónde, para poder conseguir suministros. Acá en el mapa se ve, ¿no? No tengo el mapa, vamos a ir por acá. Recuerdo que por acá quedó un zombie vivo. Está ahí atrás. Que lo distraje con una bengala. Esto me pone un poco nervioso. ¿Dónde está? Estoy con mi Nintendo encendida. Vamos a apagarla porque... hay un zombie ahí. Quiero agarrar por la espalda porque... Me vio. Bueno, vamos a... ¡uf! ¡En la cabeza! ¡Dale en la cabeza! ¡Ah! Si tenía algo, no tenía nada de este tipo. No, voy a volver a la base porque creo que me estoy equivocando, que debería... sí, ya estoy de vuelta en la base y claro, no es por acá donde... es acá hay que buscar otro lugar que me permita ir a la ciudad. Otra salida, vamos a ir con cuidado acá y vamos a dejar las puertas bien cerradas porque... la última vez que salí, dejé todo abierto y se me llenó de zombies acá. La linterna tiene dos intensidades, pero obviamente la más fuerte gasta más batería. Y claro, hay que ir por la salida de allá. Hay un zombie ahí. Ay, otro zombie, ¿verdad? Uy, de una. Headshot. Perfecto. Me gusta este juego, me gusta porque me gustan los juegos de supervivencia. Los survival horror. Entonces, en este juego hay que sobrevivir. Hay que valerse de lo poco que tienes para poder sobrevivir. Y me sorprende que este sea un juego que ya ha sido pensado inicialmente para Wii U. Pero por aquí hay que bajar. Ojo que pueden salir zombies por acá en cualquier lado. Ahí usé por el metro acá. Uy, ¿qué hay ahí? Muerto y no lo había visto. Yo... hay muchos muertos. ¿Puedo abrir esta puerta? No. Ok, me estoy poniendo nervioso, gente, me estoy poniendo nervioso. Vamos a prender la luz aquí mejor. Bueno, la dinámica del juego es bien sencilla. Tú estás en tu base y tienes que salir a hacer misiones fuera de la base por distintos lugares. Salir a llegar, armarte con lo que tienes, salir... y tratar de volver, y así se va a ir desarrollando la historia del juego. Acá no era, ¿no? Aquí no. Maldición, me puse nervioso. No veo nada. ¿Qué es por acá? Ok, y estoy acá como en las alcantarillas. Tengo que entrar al Palacio de Buckingham.
Este juego se desarrolla en Londres, por eso es que en la carátula sale como un policía londinense, como transformado en zombie. ¿Te imaginas estar en un lugar así, plagado de zombies? Coño, qué miedo. Esto es lo que yo quería. Recuerdo haber estado conversando hace poco con alguien sobre justamente jugando a Far Cry Primal, lo cool que sería un juego tipo Far Cry, pero de zombies. Ahora, no puedo agarrar muchas cosas porque tampoco tengo mucho espacio para guardar cosas. Toma, toma, murió, murió, sí. Vacío, no dio nada. Vamos a seguir avanzando por acá. ¿Será por aquí? Sí, creo que es por ahí. También el camino podría ser por acá. Coño, qué miedo. No voy por acá abajo. No voy por el lugar más tenebroso. Creo que por aquí era. Uy. Me asustaron esos cueros. Me encanta porque tiene una estética similar a los primeros Resident Evil. Como una ciudad destruida, llena de zombies. Lleno de zombies. Vamos a subir por acá. Tengo que llegar al Palacio de Buckingham. Aparentemente voy bien, pero me da miedo que me salga un zombie de uno de esos contenedores. Está duro. ¡Muere! ¡Coño, otro más! Y ninguno de los dos tiene nada. Bueno, creo que es por aquí. Vamos a remover esta barricada. ¡Coño, no! ¡Un zombie atrás! ¡Atrás! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Que me asusté! ¿Murió? ¿Murió? Sí, murió. Es que parece que era el que andaba caminando por ahí arriba, ¿no? Uf. Vamos a cerrar. Esto pareciera un lugar donde... donde hubiera... donde hay muchas cosas. Algo me está dañando, algo me está dañando. ¡Oh! Por eso había una barricada aquí. ¿Murió? ¿Murió? Vamos a poner una barricada. No, maldición. No aguantan mucho la barricada. Yo pensé que... pensé que iba a ser algo... pensé que si me... uf, ya sigamos, sigamos. Coño, hay que... a este lado. No. Este tipo tiene un casco. Ahí, ahí le saqué el casco. Ay, qué miedo. No quiero usar las balas porque las balas son muy valiosas. Muere, muere, muere. Bueno, me queda la mitad de la energía. Tengo que tener cuidado porque igual si te hay que estar en la entrada del palacio. Look up on the roof. Someone's raised the flag upside down. That's a distress signal. Maybe they're still alive. No lo había visto. No, no, me está atacando por atrás. No, no, no. No. Me infectaron, gente, me infectaron. Coño. Bueno, gente, como vieron, ya ahora soy un negrito. Primero era un blanco, luego soy una chica y ahora soy un negrito.
Y bueno, no tengo nada. Perdí todo porque me transformé y solamente tengo esta pistola con 6 balas, mi mazo y mi linterna. Así que vamos a tomar el atajo de la alcantarilla y vamos a tratar de alcanzar, de agarrar la mochila de esta chica. Vamos, nos estamos acercando, pero tengo que ir con cuidado porque me infectaron y estaba lleno de zombies, por eso me infectaron, así que tengo que tratar de acabar con todos uno de con cada uno de ellos, incluido mi personaje anterior. Tiene que estar por acá para poder recuperar las cosas, ¿sí? Ahí está, de hecho, ahí estoy, ahí está mi... Coño, pero estos tipos con casco... Mata. Este es el tipo que me... Me infectó. Ahí estoy yo. Ay, coño. Uy, murió fácil, murió fácil. Es muy duro. Ah, maldición. Muere. Pero vamos a recuperar las cosas que dejé en mi mochila acá. Okay. Necesito esto, las balas. Me voy a caer todo, así que vamos a agarrar lo que sea más conveniente. Estas balas también me sirven. Y tengo armas para una torreta. ¿Será que la puedo usar acá, no? Sí, creo que sí. Pero bueno, la voy a guardar para después. Coño, este es uno de los zombies que me transformó hace un rato. Y ojo que no. Para transformarte en zombie no necesariamente tienes que haber perdido toda tu energía, sino que te muerda. O sea, tú pierdes energía con los arañazos y todo eso, pero si te muerden, aunque tengas toda tu energía, se transforma en zombie. Cuando de torreta está buena. Sí. Look sharp, soldier. Infection coming. No estoy equipado. Ah. Oh, corre. Maldición. No tengo ni un arma. No, hay un montón de zombies. No. Ah. Se demora mucho en sacar el arma de la mochila. Ah, coño, ¿qué hago? Voy a tener que defenderme a algún lado. No, corre, desgraciado, corre. Se cansa muy rápido. Voy a meterme aquí donde... Oh, qué mala idea. Me perdí, no sé dónde está la puerta. Hay una puerta. ¡No! Ah, pero que quiero sacar algo de la mochila. ¿Por qué tiene que pararse a sacarlo de la mochila y no lo saca corriendo? ¿Qué decir? ¡Ah, maldito! Voy a devolverme. Ay, desgraciado, corre, los zombies están atrás tuyo. ¿Cómo te cansas, viejo? Tu vida. Donde mismo. Fui bueno, ahora me tocó ser un tipo calvo de barba. Así que vamos nuevamente, tenemos que recuperar las cosas, así que vamos a tener que nuevamente ir a buscar ahora al zombie negrito. Coño, pero es que... Y ahora tengo que meterme a la mochila, sacar el palo, ¿por qué hace eso este juego? Ya me quitaron la mitad de energía. Ahí está. Vamos a matarlo. Pobre negro. Listo, y ahora agarremos todo lo que podamos de su mochila.
no, no, miento. Vamos a tener que ir por las alcantarillas hasta la entrada del palacio. Supone que la alcantarilla son seguras, me asusté. Coño, me asustaste, pelado gordo. ¿Por qué me hiciste eso, viejo? No, no. Me agarró, me dio un arañazo ahí. Estoy en el búnker real, aquí donde seguramente esconde a los reyes cuando hay una especie de apocalipsis zombie o, como se dice, alguna catástrofe natural. O no, pero una catástrofe. Give me a sec. No sé bien quién es este hacker que me está ayudando, que está de lejos ayudándome. Be careful. I won't have eyes on you down there. Hemos conectado todas las cámaras de la ciudad, entonces le habla a todos los sobrevivientes. I'm losing you. Must be shielding. Watch your back. Vamos a dejar el video hasta acá, que está ya bastante largo. Si les gustó, por favor, denle like, comenten abajo y díganme si quieren ver más de este juego, quieren ver algún otro juego. Yo estoy muy está muy entretenido esto de zombies. Recuerden que es un juego gratis para los que tienen PlayStation 4, PlayStation Plus. Este mes de abril, descárguenlo, ya está súper entretenido, está muy, muy, muy bueno. Me gustó bastante. Uno de los juegos buenos que ha regalado PlayStation a través de PlayStation Plus. Así que bueno, yo soy Jano Cordero, esto fue Zombie para PlayStation 4. Nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.